El grupo se formó aproximadamente hace cosa de un año y bueno, en un principio queríamos montar una especie de musical. Esto poquito a poco fue derivando en ideas para temas y al final acabamos adoptando un formato de grupo en el que pudiésemos contar nuestras historias a través de la música, ¿no? Por cierto, tomate en italiano es pomodoro.
quiso estar más cerca del cielo para retar al que da luz. Dos diferentes, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Orígenes, eso. Orígenes. Dos diferentes orígenes. Uno es el real y el otro es el que contamos en las entrevistas, que es que este mundo está fatal y está diabólicamente yendo cuesta abajo. Ese es el buen. El otro lo contará Isaac el día 29 de marzo del 2017 encima de unos raíles de una vía de un tren con tomate. El universo se para y cada estrella nos dirige su mirada. Han escuchado que te vas, que nuestros mundos nuevamente se separan. ¿Y qué más da la vida si ya no habrá más días ni canciones alrededor? Imaginario. ¿Y qué más?
oscuro donde ya no hay nadie. Necesito respirar y necesito. Tenemos varias, Fiona Apple, Silverchair, nos gusta mucho Faith No More, pero de ahí hay de todo, cada uno escucha más o menos un estilo diferente, desde David Bowie a Six Feet Under, pasando por Fiona Apple y La Polla Record. Tan solo dos palabras, mentira y ambición.
Pues hará cosa un año, más o menos. Le suena, ¿eh? Hará cosa un año más o menos y nada, básicamente pues muchas de las veces uno de los miembros del grupo trae ideas hechas, otros pues ya vamos complementando en el local. Es un poquito un trabajo en equipo, o sea, cada uno va trayendo sus cositas y ahí ya en el local fabricamos. Te escribo un adiós para decirte que me voy, que no me apetece estar conmigo. No sé si me estoy equivocando o es mejor dejar que me sangren las heridas. Siempre he sido un maldito cobarde. Mañana, quizás mañana, decido si tengo ganas de ver otro amanecer.
de marcha. No, nos conocemos de toda la vida porque ya llevamos tiempo tocando con varios grupos. Cada uno ha estado en grupos diferentes. Varios de los miembros del grupo también ya han coincidido en otras formaciones. Y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Ya después un día a las 5 o 6 de la mañana, desvariando... 6 y media. 6 y media. Delante de un bote de tomate decidimos montar un grupo, Mundo Diablo. Perdón.
Calo aquí, primo. Odio. Flipa. Anécdota increíble. No, en verdad mucha gente no, de conciertos no tenemos porque tampoco hemos tocado tanto. He empezado a tocar hace un par de meses. Seis meses por ahí, más o menos. Y... menos, ¿no? En diciembre. Yo te diré. Y anécdotas así no tenemos muchas. Tenemos de toda nuestra vida tocando. Llevamos más de 15 años tocando todos, en verdad. Y nos conocemos... ¿Qué? Te robaron el gorro. Ah, verdad, me robaron un gorro una vez, tío. En el primer concierto me robaron el gorro. Joder, puta. Que he nacido en el país de los cobardes y que soy el rey y que vivo confinado en un jardín desarbolado que parece un ring y ilumina el camino y deja de desaparecer. Tengo pánico a perderte otra vez al amanecer. Tan distante, tan desafiante, y tanto que nunca más, quizás jamás volverás a saber de mí. Estoy cansado de ver cómo te escondes y te vas. Ilusionado, seguiré. No tengo la respuesta para todas las preguntas que me hice ayer. ¿Dónde estoy? ¿Quién seré? ¿Dónde acabaré cuando se apague el sol? Y es que últimamente percibo tu perfume al respirar. Abro los ojos y sonrío y otra vez quiero llorar. Tan desafiante, tanto que nunca más, quizás jamás volverás a saber de mí. Ya estoy cansado de ver cómo te escondes.
ya estoy cansado de ver cómo te escondes y te vas. Ilusionado, seguiré sin ti. Ya estoy cansado de ver cómo te escondes y te vas. Ilusionado, seguiré sin ti. No, la verdad que la idea bonita al final es la... Te da la oportunidad de tener algo serio, un material que tú puedas mover, darte a conocer. Y yo creo que al final el ambiente es agradable y la verdad que estamos todos muy satisfechos con el proyecto. Muchas gracias. Y ahora gracias a ustedes, a todos por llamarnos, a portarse de puta madre, al equipo y todo de puto. Gracias a todos por todo, ¿vale? Nos vemos por ahí, está.